501 dólares es lo que un video de 132 mil vistas me ha generado. Estoy hablando del video que le dediqué a Radio Mojarra, ¿cuánto gana? Este video lo subí el día 13 de septiembre del año 2021 y pues esto es lo que ha generado hasta el día de hoy. Les muestro esto, amigos, para que ustedes vean que YouTube paga bastante bien. El día de hoy vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios. Estoy hablando de nada más y nada menos que el canal de Angie Velasco. Como podemos ver, este canal tiene más de 5,600,000 personas suscritas a este canal, más de 296 videos subidos. Yo por supuesto que me voy a suscribir a este canal apoyando la causa de Angie. Déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito a este canal, si disfrutas de su contenido, qué es lo que te gusta de su contenido. Todo eso déjame saber en los comentarios. La verdad es que este canal de YouTube ya lo había analizado en anteriores videos, pero la verdad es que es bastante antiguo y hay que actualizar esta información porque el canal de Angie se ha crecido bastante. Como podemos ver, hace 2 horas apenas subió un video con ya 65 mil vistas. Trabajé de seguridad de una artista por un día. Hace 11 días 910 mil vistas. Comprobé publicidades engañosas en la vida real. Hace 4 semanas más de 1,300,000 vistas. Trabajé en un kiosco por un día y hace un mes 1,000,000 de vistas buscando el mejor postre de comida rápida. Vamos a ordenar los videos por más populares. Como podemos ver, el video más popular fue creado hace 4 años, tiene 11,000,000 de vistas. Me perforé la oreja sola, hace 3 años 10,000,000 de vistas. Angie Velasco, hace 4 años 8,300,000 de vistas. Mezclé muchos chocolates para hacer uno solo y hace 4 años 7,900,000 de vistas. Mi primita de 6 años responde todo. Vamos a ordenar los videos por más antiguos. Como podemos ver, desde hace aproximadamente 6 años que empezó a subir contenido aquí a esta plataforma. La verdad es que ya lleva bastante tiempo creando contenido, es todo una youtuber, es toda una estrella. Y pues no solamente en Argentina, la verdad es que ha llegado a toda Latinoamérica. Aquí en México la quieren muchísimo. Obviamente todo esto es a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Es el estar constantemente, pues estar grabando, estar subiendo, estar editando, estar haciendo miniaturas, creando títulos, pensando. La verdad, mis respetos para Angie. Ojalá y próximamente alcance los 10,000,000 de suscriptores y que siga creando contenido para todos ustedes, para todos sus seguidores fieles, que les siga yendo de maravilla. Nos vamos a ir a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo puedes corroborarla en socialblade.com. Yo estoy grabando este video a principios del 2024. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información haya cambiado. Como podemos ver, Angie Velasco tiene 296 videos subidos, más de 5,000,000 de suscriptores, más de 805,000,000 de reproducciones desde que está arriba este canal. Se unió el 16 de febrero del año 2015. Como podemos ver, es el 38 en Argentina. Un saludo a todas las personas que nos ven desde ese hermoso país. En los últimos 30 días este canal de YouTube ha ganado 50,000 suscriptores y Social Blade nos dice que como mínimo está generando de 3,100 dólares a 49,700 dólares, todo con un CPM de 0.25 a 4 dólares. Como saben, nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a este número. En los últimos 30 días este canal de YouTube ha ganado más de 12,000,000 de reproducciones, 30% más que el mes pasado. Vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 12,430,000 reproducciones. Vamos a dividir este número entre 1,000 debido a que de esta forma paga YouTube y aquí directamente podríamos multiplicar este número por el RPM. En este caso, como saben, a mí me gusta sacar el estimado en base al CPM, así que hay que dividir este número entre 2 y ahora sí podríamos multiplicar por el CPM. Y me preguntarás qué es el CPM. Te platico rápido, el CPM es el costo por cada 1,000 reproducciones. Es lo que los anunciantes pagan a YouTube cada vez que 1,000 veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido, que es lo que nosotros conocemos como RPM, y otra parte se la queda YouTube, obviamente. En este caso,
caso, ¿cuál vendría siendo el CPM y el RPM de Angie Velasco? Pues para eso tenemos las analíticas de mi canal de YouTube. Vamos a tomar en cuenta estas analíticas y otras analíticas, en este caso de un canal de igual forma de Argentina. Como podemos ver, este canal de Radio Mojarra, bueno, el video de Radio Mojarra, 132 mil vistas ha juntado, $501 ha ganado. Vámonos al apartado ingresos y aquí podemos ver que el CPM es de $6.85, casi $7, y el RPM es de la mitad, es por eso que nosotros dividimos entre dos, de $3. Pero este es un caso bastante aislado porque el canal de Radio Mojarra, muchísima gente de Estados Unidos que ve este contenido. Vamos ahora a comparar las analíticas de un canal de Argentina. En este caso vamos a tomar las analíticas del video que le dediqué a Pablo y Muff. Como podemos ver, con 158 mil vistas, $154, es decir, casi $1 por cada 1000 reproducciones vendría siendo el RPM. En este caso, como podemos ver, en efecto, casi $1 el RPM, y el CPM de 2.50 por cada 1000 reproducciones. En este caso vamos a tomar un CPM de estas magnitudes, de 2.50. El motivo, la razón de por qué tiene un CPM más bajo, mucho más bajo que el anterior video, es porque pues en Argentina lamentablemente no pagan tanto como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces vamos a dejar un CPM de $2.5 y lo multiplicamos por 2.5, nos quedaría un total de $15,537 en los últimos 30 días. ¿Es bastante dinero? Sí, puede que sí, pero tengan en cuenta, amigos, que juntar 12 millones de reproducciones en los últimos 30 días, la verdad es que no cualquiera lo hace. Necesitas tener una comunidad bastante grande y sobre todo tener bastantes videos muy bien posicionados, que sobre todo pues estén mirando tus suscriptores. También tengan en cuenta que es el 38 en el rango argentino. Obviamente, si tú pones cualquier profesión y la numeras del 1 al 100, el número 38 va a ser una persona bastante exitosa. Entonces es normal que el número 38 en el rango argentino pues también esté facturando bastante dinero. $15,537 en los últimos 30 días. Por supuesto que vamos a convertirlo a mi moneda local y también al peso argentino. $15,537 convertidos al peso mexicano. Nos queda un total de 264,698 pesos mexicanos en los últimos 30 días. ¿Qué es lo que usted haría con un salario mensual de 264,000 pesos? Déjame saber esa información en los comentarios. Obviamente, si quieres generar esto, pues como te digo, necesitas más de 12 millones de reproducciones en los últimos 30 días. Vamos a convertirlo al maravillosísimo peso argentino. Son más de 13,496,936 pesos argentinos. ¿Es lo que usted haría en Argentina con estas cantidades de dinero al mes? Déjame saber esa información en los comentarios. Ya sabes que los comentarios para ti siempre van a estar abiertos, así que siéntete libre de utilizarlos como tú gustes. De mi parte sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like. Si no fue así, déjame tu dislike. Vamos al rato o mañana con otro video. Hasta luego.